Septiembre tiene un significado especial para todos los mexicanos, no solo por las fiestas patrias. Este mes registra alguno de los temblores más fuertes de la historia. Por ello, lo han catalogado como la temporada de sismos en México. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esto? ¿Es verdad que nuestro país tiembla más en septiembre? Aquí te lo explicamos. En las primeras horas del 1 de septiembre del 2022, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 4.4 con epicentro en Acapulco y disparó la preocupación de todos los mexicanos. Los memes, debates y comentarios de miles no se hicieron esperar, asegurando que ya había dado inicio la temporada de temblores en México. Y aunque cientos de mexicanos creen que existen fenómenos naturales que hacen que septiembre sea un mes de grandes terremotos, los científicos tienen otra respuesta. Son meras coincidencias. Según los especialistas del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Geofísica de la UNAM, no hay ninguna fuerza o energía que provoque que en septiembre tiemble más. Esto solo es un mito. Algunas de las creencias más comunes en torno a este mito es que las lluvias, las fases de la luna o incluso el calentamiento global provocan más movimientos telúricos, pero ninguno de estos fenómenos tienen efecto en el subsuelo de la Tierra. Lo que sí es un hecho es que México está ubicado en una zona altamente sísmica, pues se erige sobre 5 placas tectónicas, haciéndolo uno de los países con mayor actividad telúrica del mundo. Y a pesar de las cientos de cadenas de WhatsApp, pronósticos en redes sociales o predicciones astrales, no hay manera de anticipar un sismo. De acuerdo con los expertos, estas teorías solo asustan a la gente, por lo que recomiendan no divulgarlas. Pero ojo, esto no quiere decir que hay que bajar la guardia. Protección Civil recomienda identificar las zonas de menor riesgo, tanto en casa como en oficinas, para resguardarse en caso de un sismo. Tener a la mano documentos importantes, mochilas de emergencia y botiquín de primeros auxilios. Y lo más importante, participar en simulacros para saber cómo actuar ante un evento así.